¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su programa Murci TV, donde les tendremos lo mejor del vuelo del murciélago en los viajes, en los partidos, en concentraciones, entrenamientos, reportajes especiales. Pero bueno, sí, me siento algo solo. Bueno, estoy algo solo en esta locación, así que en un momento más les estaré presentando quién será la Murci conductora de este programa, mi Murci compañera. Así que no se la pueden perder, amigos. Tendremos lo mejor del murciélago en esta nueva etapa, nuevas aventuras. Ahora en Liga de Ascenso, Murciélagos FC, el equipo de los Mochis, tu equipo. Así que programa tras programa te tendremos lo mejor de este equipo. Pero no, bueno, no hago tanto alarde y mejor conozcan a la Murci conductora. Hola amigos, yo soy Fátima Rivera y están viendo su programa Murci TV. Soy originaria de Los Mochis, Sinaloa. Mi comida favorita, híjola. Ahí sí va a estar muy difícil porque soy súper tragona y me encanta toda la comida, pero yo diría que... ay, no sé, sushis. Si tuviera la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo, sería a Latinoamérica, especialmente a Colombia, porque me encanta la música, los ritmos latinos. Entonces, mi sueño es como que ir a un lugar donde estén bailando salsa y yo estar ahí con toda la gente. Me parece padrísimo la gente de ahí. Pues para vacacionar me gusta muchísimo la playa porque es un lugar muy libre donde puedes estar, correr, ser tú misma, mojarte, sentir la naturaleza. La verdad es que es muy, muy relajante y aparte es muy divertido. En mi vida admiro muchísimo, muchísimo a mis papás porque de verdad son un pilar para mí, son un grandísimo ejemplo. Me han enseñado que no importa cuánto tengas o qué tengas o quién está arriba de ti, o sea, siempre si tú haces las cosas bien y vas por el buen camino y le echas ganas y eres persistente y estás consciente de lo que quieres hacer, puedes llegar hasta donde tú quieras. Bueno, la verdad, me encanta este proyecto primeramente porque mi papá siempre quiso tener como que un niño desde pequeña, siempre me inculcaron esa cultura de que, bueno, no tuve un niño, pero tú vas a jugar fútbol. Desde muy pequeñita crecí también en ese ambiente y aparte siempre he sido muy extrovertida ante las cámaras, me gusta mucho la fotografía, bueno, que me tomen fotos, me gusta mucho la conducción y me pareció súper bien fusionar esas dos cosas y estar aquí en este gran programa, este gran proyecto. Y estoy muy emocionada y yo sé que van a venir cosas muy grandes y muy padres y nos vamos a preparar súper bien para entretenerlos a todos ustedes. Amigos, ya vimos a esta señorita guapísima de aquí, de Los Mochis, para todos ustedes, la señorita Fátima Rivera, que está con nosotros y estará aquí conmigo, así que un fuerte aplauso. ¡Producción! ¡Producción! Fátima, ¿qué onda? Qué gusto, qué placer que estés aquí con nosotros en este nuevo proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues súper bien y el placer es mío, la verdad, y el gusto es mío porque estoy súper contenta de estar pues acompañándolos en Murci TV, que la verdad vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes que están ahí en casita viéndonos, que se quieren enterar, pues todo lo que está haciendo el equipo Murciélagos. Así es, así como comentas, todo lo que hace el equipo en los viajes, en concentraciones, los partidos, imágenes exclusivas solamente por este programa Murci TV, que ustedes lo podrán estar viendo semana tras semana y no se lo pueden perder porque vamos a tener muchísimas sorpresas. Murci chicas también, hoy te tocó lucir a ti, pero bueno, en las semanas tendremos más Murci chicas y muchas, muchas cosas. Y guapísimas, ¿eh? Así que hombres, pues estén al pendientes. No digo que les vaya a gustar mucho, ¿no? Es por aquellos si tienen la curiosidad nomás.
Ok, perfecto. Y pues empezamos este programa. Vamos a ver la cápsula del viaje. ¿Cómo viajó el equipo a la ciudad de Tepic, Nayarit? Vamos a verlo. Sé parte de la historia, este 31 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Gran inauguración. Apoya a tu equipo, el equipo de los Mochis. Bueno, Martín, la verdad que yo creo que los jugadores se la pasan súper, súper bien en esos viajes. Se nota que se llevan muy bien y aparte pues que les gusta mucho comer. Sí. La verdad, primeramente es un muy buen ambiente, muy agradable en los trayectos hacia donde es el viaje, en esta vez fue a Tepic. Y pues sí, es agradable el ambiente que se vive en el camión, el ambiente que se vive en las comidas. Es sumamente agradable. A ver, ¿cuándo te toca ir? A ver. A ver, no, es que me tienes que prometer, Martín. O sea, yo quiero promesas y más que promesas que cumplas. No, pues es que la verdad, sí es un ambiente pues pesadón y luego se avientan cada cosa en el camión que no, ni para qué te cuento, cosas que no querrás oler, ni bueno. Que no queremos decir al aire también. Claro que sí, pero bueno, estas son las imágenes del viaje, como ya pudieron ver, en el trayecto a Tepic. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver lo que pasa previo al partido, todo lo que se vive dentro de un vestuario? Vamos a verlo, que yo tengo, la verdad, muchísima curiosidad.
Pues como pudimos observar en esta cápsula previa al partido, cómo se preparan los jugadores, cómo se concentran para entrar al terreno de juego, cómo, pues, qué hacen en el vestidor antes de iniciar este partido. ¿Qué te pareció, Fátima? La verdad me pareció pues muy interesante porque ya ves lo que hay detrás. Tú ves al jugador salir a la cancha y dices, bueno, está súper confiado, sale como si nada, pero es como que un proceso el que hay antes de, ¿no? Incluso algunos han de tener como que su ritual de hacer algo para sacarse los nervios y entrar con toda la adrenalina a la cancha. Claro que sí, pues vimos al final de la cápsula pues que también hacen la oración, se encomiendan, o sea, pues ya, como tú bien mientras algo de rituales hacen en el vestuario, cada equipo pues tiene pues su forma de llevar el proceso. En esta ocasión vimos cómo salen del hotel, cómo se preparan en el vestuario, algo del calentamiento, pues bueno, todo lo que pues no nos gusta saber qué hace un equipo profesional. Así es, y es muy interesante porque ya vemos como que esa parte humana de los jugadores y no solamente hay un jugador ahí en la cancha, no, sino que para eso es este programa, ¿no? Para ver ya cómo vuela el murciélago, pero ya en aspecto así personal, ¿no? Está muy padre tener esa conexión, pero bueno, todo ese previo que hicieron los jugadores dio muy buenos resultados en el partido. Así que vamos a ver el resumen. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos a ver las mejores imágenes de este resumen. Vamos a ver el resumen de este partido. Murciélagos debuta en la Liga de Ascenso frente a Coras FC. Empezaba el encuentro y nos trasladamos rápidamente a la parte complementaria. En el segundo tiempo se vendría este tiro de esquina, jugada prefabricada, cobran al primer palo, la pena este ofensivo, la pelota queda ahí y muy bien Roberto Ramírez aprovecha el rebote, la desatención de la defensa y hace el primero para Cora. No, para mí que Ramírez la tuvo muy fácil con una pues desatención así por parte de la defensa del otro equipo. Yo digo que hasta yo pateando la pelota meto el gol. No, pues mira, tuvo mucha fortuna, pero aprovechó muy bien ese rebote. Y se viene, mire nada más, la segunda anotación por parte del equipo de Coras. Un centro frontal muy difícil para el portero. La defensiva no logra cortar y aprovecha muy bien Juan López para hacer esta anotación. Y se adelantaban por 2 goles ahora el equipo local. Y el DT Rocky hacía los cambios, manda gente a la ofensiva, manda gente a la delantera, se vendría esta jugada, vamos a poner un poquito de atención porque hay una serie de rebotes, la pelea Jando, le queda el Hilario Tristán, este mismo manda un centro, la defensiva no logra rechazar y se la dejan ahí nada más puesta en bandeja de oro para Fernando Cortés, que hace la primera anotación por parte del equipo de Murciélago. Y es una gran patada por parte de Cortés que la verdad logra meterse a la portería súper bien y pues aquí tenemos el primer gol de Murciélagos. El primer gol de Murciélagos que lo festejamos bastante pero nos duraba muy poquito porque se vendría de nuevo Juan López con un golazo de larga distancia. ¡Qué golazo! Y de nuevo 3-1, perdiendo por 2 goles de diferencia. Juan López, mira nada más, ¡qué golazo hace! Así es, y a pesar de que el portero brincó muy alto, quiso taparla, pero algo hubo ahí. Sí, fue un golazo, estuvo muy bien colocado, pero Murciélago no bajaría los brazos, no se rendiría. Y mira nada más, Cortés se hace espacio y saca un zambombazo fuerte, raso, colocado, imposible para el cancerbero. Y ponía los cartones 3-2, se acercaba al Murciélago, Fátima. Segundo gol de Murciélago y esto da un poco de esperanza más al equipo, ¿no? Como que ya no va a haber derrota, vamos a ganar, vamos a seguir adelante y aquí sigue el partido. Sí, sigue el partido, mira nada más el partido. Aquí parecía una mano, una jugada polémica, el árbitro pues no decide señalarla como tal. Vamos a ver ahora, mira nada más qué lance por parte de Ariel Romo que evita esta anotación de Coras. La cuarta anotación la evita Darío Romo. Ve nomás el super brinco que da el portero. Parecía que iba a pegar con el poste, pero no fue así. Mira, rifándose el físico. Rifando, hasta se golpeó. Mira, pobrecito. Pobrecito, pero se sacrifica todo por tal de que no entre la pelota. Vamos a ver esta jugada clave. Cómo Rodolfo Galindo aprovecha muy bien. Bueno, taclea al jugador, recupera la pelota, queda ahí. Se viene el contragolpe por parte de Zatarain. Conduce muy bien la pelota y en el momento justo da este pase filtrado para Leguizamón. En la tercera anotación por parte del equipo Murciélagos, Leguizamón de último minuto, un empate con sabor a victoria. ¡Qué golazo hizo el equipo de Murciélagos en el último minuto, Leandro Leguizamón! Coras creía que ganaría por primera vez en su historia a Murciélagos y Leguizamón le dijo, no,
¡Qué golazo! Pierna zurda, Fátima. Súper golazo y súper partidazo también, la verdad. Emocionante, cardíaco, más este segundo tiempo. Y pues, como dices tú, un empate con sabor a victoria. Mira nada más, de nuevo, zurdazo y la pelota hacia el fondo de la portería. Y con esta anotación terminaba el encuentro. Un empate valiosísimo, un empate con sabor a victoria. Sé parte de la historia. Este 31 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Gran inauguración. Apoya a tu equipo, el equipo de los Mochis. Bueno, se me hizo súper cardíaco el partido, el segundo tiempo. De verdad que no sé cómo estuviste ahí, no sé cómo no te tensaste, pero pues al final logramos sacar buenos resultados. Fue un empate de este gran clásico. ¿Tú qué opinas? Sí, pues mira, como ya comentábamos, ¿no? Fue un resultado de último minuto. Fue importantísimo, es un empate con sabor a victoria. Realmente fue un gran esfuerzo por parte del equipo ir perdiendo dos veces por dos goles y recuperarse. La verdad que fue un gran esfuerzo por parte de todo el plantel. Y pues bueno, hubo excelentes modificaciones para la parte complementaria. La charla del medio tiempo pues ya, también fue intensa. ¿Qué te parece si vamos a ver la charla intensa? ¿Qué se platicó en el medio tiempo? Pues para ver cómo se motivaban los jugadores para salir de esta forma al segundo tiempo. Salieron súper bien, ¿eh? Así que vamos a verlo. Tienes que insistir en eso, porque sus centrales son más lentos.
¿sí? Satarain, cuando han agarrado velocidad, se los lleva. ¿Qué pasa? Bueno, se integran bien. Ahí tenemos que recortar, pero no tenemos volumen. Tiene que aparecer Raúl y tiene que aparecer Hilario, ¿sí? No se relaje, Lorenzo. No, porque de repente parece que andamos en puntillas. No, hay que ser intensos, cara. Intensos todos los jueves, con lo que queda. En eso quedamos, ¿no? Quiero lo mejor de ustedes, cabrón. Nos quedan 45 minutos y el partido está para ganarse. ¿Sí? Vale. Pero bien de acuerdo y cualquier duda, Raúl, la tiramos, nomás se puede el centro, buen golpeo. ¿Sí me explico o no? Dale. Dale, que ya salieron los árbitros. Pues ya escuchamos, Fátima, las palabras del DT Rocky, lo que se habla al medio tiempo, cómo se dirige a sus jugadores para motivarlos, para incentivarlos de que vayan hacia adelante, que el partido estaba ganable. Sí estaba ganable, pero bueno, de último minuto fue el empate. De alguna u otra forma se tratan de motivar a los jugadores y pues ustedes pueden observar cómo se vive una charla de medio tiempo, Fátima. Así es, y por otro lado, pero sin salirnos de la misma sintonía, escuché que tú tuviste una charla, ¿verdad?, con el presidente del equipo de Murciélagos, así que pues vamos a verlo. Sí, claro que sí, tuvimos una charla con Miguel Favela, el presidente del equipo, que se mostró muy, muy contento luego de este buen resultado que se dio en la Arena Cora. Miguel Favela, presidente del club, se inicia el torneo ya, un empate pues que deja un muy buen sabor de boca. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vamos luego de esta primera jornada? Contentos, emocionados, creo que el partido dio para las emociones. Creo que nos falta mucho que trabajar en el tema defensivo. Creo que el equipo va a ir mejorando poco a poco y esperemos que los próximos partidos se sufran menos, pero que sigan las emociones, ¿no? Entonces contentos, vamos bien, sacamos un punto importante de visita, seguimos manteniendo un liderazgo en el tema de los partidos contra un rival como Coras y creo que en ese sentido nos vamos contentos. Sí, se hace un buen segundo tiempo, nos vamos contentos, pero con muchas tareas y con mucho que trabajar para el partido del martes contra Dorados y después contra Atlante el próximo viernes en Mochis. El equipo está diseñado para dar espectáculo, para buscar lo máximo y que seguramente lo van a ver esto el 31 de este mes allá en los Mochis. Gracias, señor. Gracias a ti. Sé parte de la historia. Este 31 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Gran inauguración. Apoya a tu equipo, el equipo de los Mochis. Ya escuchamos las palabras de Miguel Favela, el presidente del club, que se mostró muy contento con este resultado, un empate con sabor a victoria totalmente, Fátima. Así es, pero bueno, ¿qué tal si vamos a ver algunas de las palabras que dijeron estos dos personas, Leguizamón y Cortés, que fueron los jugadores quienes anotaron el gol, bueno, los goles que hicieron este gran empate en el partido? Ok, pues vamos a escuchar sus impresiones. Dos anotaciones esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a casa luego de esta actuación del equipo donde luchó hasta el final y rescató ese empate de último minuto? Me voy muy contento sabiendo que el equipo se esforzó al máximo y que nunca se dio por vencido. Sí, es muy importante, la verdad me siento muy contento. Muy feliz, se lo dedico a mi familia, a mi novia, por supuesto, y a toda la afición de los Mochis. Sí, la verdad que sí, deja un magnífico sabor de boca. Sabemos que es complicada esta división, sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, pero vamos a dejar siempre el máximo esfuerzo para lograr puntos. Sí, hay que ir a visitar a Dorados en la Copa y recibir a Atlante de la mejor manera, prepararnos al 100 para estar listos. Con un muy buen sabor de boca, me voy contento. Gracias, Fer. Gracias, saludos. Sí, la verdad que sí, muy contento, ¿no? Muy contento por el grupo, más que nada. El gol es como decir, no hace agarrar confianza a los delanteros, pero lo que rescato más es que el grupo peleó hasta el final y nunca se dio por vencido ni en el 3-1, así que eso es lo que más rescato del equipo. Bien, la verdad que muy bien, es como te dije. Rescato eso, ¿no?, del grupo y que creo que con esta humildad y con este sacrificio que tiene el equipo va a dar que hablar, ¿no? Y vamos a estar peleando ahí arriba como nosotros queremos, así que ahora es seguir trabajando
y recuperar a los jugadores que se golpearon rápido y llegar a la Copa bien, ¿no? Es obvio que nosotros no vinimos a empatar, vinimos a ganar el partido y bueno, si no se puede ganar, no hay que perder. Eso creo que es la ley de fútbol y que a largo plazo este punto nos va a servir. Gracias, Legui. No, de nada. Sé parte de la historia. Este 31 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Gran inauguración. Apoya a tu equipo, el equipo de los Mochis. Fátima, luego de escuchar pues a Fernando Cortés, a Leandro Leguizamón, quienes fueron los que anotaron pues los goles en este encuentro, en este importante empate. Pues hemos llegado al final del programa, luego de ver lo que fue el viaje, la concentración, bueno, el previo al partido, el resumen y pues las impresiones de el presidente, la charla técnica. ¿Qué te pareció, Fátima, este programa tan completo para toda la Murcia afición? Pues la verdad me parece súper increíble e interesante porque así ustedes van a poder ver todo lo que hay detrás, ¿no? No solamente es pararse en la cancha y jugar, sino que hay una preparación, alguien que los está motivando desde la nutrición hasta pues ya de que formar de que la fuerza en las piernas para poder golpear, hay una técnica. Entonces la verdad que sí son muchísimas cosas y ustedes desde casa van a poder saber todo lo que hacen los jugadores, pues claro, viendo Mursi TV. Exactamente, así hemos llegado al final del programa, pero antes, pues la Mursi Vuelta, ¿no? La Mursi Vuelta a la Mursi conductora, Fátima Rivera. Una vuelta, Fátima, para toda la no más que el sobaquín, bájalo un poquito, ahí está la Mursi Vuelta, Fátima. Pues muchísimas gracias, aquí voy a estar encantado de tenerte programa tras programa y pues trayéndole la mejor información a toda la afición de todo lo que pues pasa con el equipo. No, pues muchísimas gracias a ti por contemplarme en este gran proyecto, la verdad, y pues también yo encantada de estarles dando pues toda la información a todos los Mursi fanáticos que nos están viendo y bueno, que no se les olvide asistir al partido del 31, ¿verdad? El 31 de julio, el primer partido en los Mochis, Sinaloa, hay que ir a apoyar a nuestro equipo, el equipo de los Mochis, Murciélagos FC. Amigos, estamos llegando ya al final, ¿algo que quieras agregar? ¿Algún saludo, Fátima? Pues saludos a todos los que nos están viendo en este momento y que ojalá que se hagan fans del programa y nos sigan viendo todas las veces que salgamos. Excelente, amigos, no se olviden visitar las redes sociales del club, murciélagosfc.com en Facebook y murciélagosfc en Twitter, y ahí también se podrá enterar del acontecer el día a día del equipo, lo que sucede. Ya nos vamos, este 31 de julio contra Atlante, partido de inauguración, no se lo pueden perder. Amigos, nos vamos, Fátima, adelante. Así es, nos vamos, bye, esto bye. Fue Mursi TV, Mursi un besito, adiós. Bye, bye.